Oye, estoy muy contenta de que nos estén acompañando todos los niños desde casa en el programa que se llama Eli y sus peques, en donde nos la vamos a pasar genial. Tenemos muchas sorpresas, ¿verdad, Eli? Así es. Hoy nos vamos a divertir todos juntos, bailando, cantando y jugando. Sí, porque tenemos muchos juegos, muchos premios, muchas dinámicas, bailes, porque a mí me gusta mucho bailar. Ay, y yo sí, quiero seguir bailando. ¿A ti, Candy? Sí, me encanta. ¡Ay, muy bien! ¿A ti, Pecas, te gusta bailar? Sí, para que se nos quite el frío y despertarnos con todos los ánimos. ¡Ay, hace frío, Pecas! ¡Yo tengo frío! ¡Tienes frío! ¿Estás abuelito? No. No es cierto. Soy un niño apenas. Oigan, ¿cómo se portaron, Peques? Muy bien. ¿Cómo te portaste, Candy? ¡Ay, yo muy bien! Oye, ¿por qué no habías venido? ¡Ay, es que me quedé dormida! ¡Ay, qué bárbara, qué bonita viene! ¡Saluda a todos los niños! ¡Vente aquí al frente! ¡Saluda a todos los niños! ¡Mándales un besito! ¡Qué mentirosa, Candy! ¡Diles la verdad! ¡Tenías diarrea y te teníamos que poner pañal! ¡Sí! ¡No, ¡ándale! ¡Sí es cierto! ¡Porque las tostadas! ¡Se acuerdan que te comiste tostadas! ¡Sí! ¡Le dolía el estómago y le tuvimos que poner un pañal! ¡Lero, lero! ¡No! ¡Lero, lero! ¡Un calzoncito entrenador! ¡Y es una bebé! ¡Un pañalón! No. Oigan, y hablando de eso, Candy, Carlitos también había comido esas tostadas y tampoco no ha llegado al programa. ¿Ustedes saben dónde estará Carlitos? Ay, no sé. A mí no me dijo nada. A mí tampoco. No. Seguro también fue a ponerse pañal. ¿También creen que usa también pañal, Carlitos? Se me hace que sí. Ay, a ver cuánto tarda en llegar el niño, porque me dijo que se iba a venir, Susanita, me dijo que se iba a llegar al programa. Se me hace que ahorita viene Carlitos, hay que esperarlo otras 23 horas más a ver si llega. ¿23 horas más? ¡No! Se nos va a acabar el programa y no lo vamos a ver. Ni modo. Ni modo. Oye, Pecas, ¿y a ti cómo te fue? A mí me fue muy bien. ¿Sí? ¿Qué hiciste todo el fin de semana? Pues salí a jugar un rato. Comí. ¿Qué comiste? Comí fruta. Poncho mi pelota. Poncho tu pelota. Cuéntales que conchaste. ¿Conchaste? ¡Ay! El día me abrí, luego te contas. ¡Ay, no! Poncho. Ya ves que está echando mentiras. ¡Quiere conchita con elote! ¡Ay, qué rico! No. Poncho mi pelota, niños. A mí me habían comprado una pelota bien bonita. Tenía figuritas de mariposa. Y le pusieron las vocales, las que me aprendí en el programa pasado. Y yo se la presté a Pecas para que saliera a jugar. Y me dijo que estaba bien. Y solo iba a estar en el porche. ¿Qué creen, niños? ¿Qué pasó? Que él agarró y le hizo así. Y topó con un pico que estaba en la esquina de la pared y ¡pum! ¡Mira qué bonita, Candy! ¡Explotó! ¡Sí, Poncho! ¡Ay, qué Oye, bonito, Candy! Pero quiero preguntarte algo, Susanita. ¿Él te pidió una disculpa por haber hecho eso con tu pelota? Sí. ¿No lo hiciste, Pecas? Sí. Y yo lloré por mi pelota y él me dijo, ¡no seas chillona! A ver, ven para acá, Pecas. Ven con nosotros. Y no me pidió disculpas, Eli. Cuando hacemos algo malo y dañamos a alguien más, siempre tenemos que pedir disculpas. Hay que arrepentirnos de lo que hiciste y tienes que pedirle una disculpa con el corazón a Susanita por haberle destrozado su pelota. Si no, ella jamás te va a volver a prestar un juguete porque se lo destrozaste y aparte nunca le pediste perdón y aparte siempre tenemos que ser amigos. Así que tienes que pedirle una disculpa con el corazón. Dame una disculpa con el corazón. No. ¿Cómo que una disculpa con el corazón? Pues así dijiste, no es. Pídele una disculpa, dame. Es que una ya disculpa. No tengo, ya se me acabaron. No. Esperamos pedido la próxima semana a ver si llega. A ver, pues hasta la próxima semana. ¡No! Ya no le voy a prestar mi pelota nunca. Ustedes no saben lo que es pedir una disculpa, ¿verdad que no, Peques? No. ¿Alguien sabe lo que es pedir una disculpa? Yo no. ¿No? Ay, no, Peques. Yo sí sé. A ver, ¿cómo se pide una disculpa? ¿Me regalas una disculpa? ¿Para quién que sí? Le regale? ¡Regálame una disculpa! No. A ver, Candy, tú haz un intento, ¿sabes lo que es pedir una disculpa? Sí, véndeme una disculpa. Véndeme una disculpa. A 20. No, así no es, Pe.
que es muy mal. Tienen que poner mucha atención porque tenemos que pedir perdón y estar muy arrepentidos y aparte hacerlo con el corazón, ¿ok, Pecas? ¿Y cómo tienes se que hace? Hacerlo. Mira, tienes que agarrar sus manitas de Susy. Ajá. Y mirarla. ¿Te pusiste gel y te lavaste la mano? Sí, sí. Sí, trae sus manos bien lavaditas. Coquinas. A ver, Pecas, tienes que decirle: Susanita, estoy muy arrepentido por haber destrozado tu pelota. Te pido una disculpa y me perdones. ¿Cómo era? ¿Te la aprendiste? ¡Ay, no! Otra vez. Otra vez. Susanita. Susanita. Estoy muy arrepentida. Estoy muy arrepentido. Por haber destrozado tu pelota. Por haber destrozado tu pelota. Y quiero pedirte una disculpa. Y quiero pedirte una disculpa. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¡No! ¡Ah, ya no juego entonces! No, porque pochaste mi pelota y era la única que tenía. Pues ahí tenía una nueva para ti. ¡Ándale! ¡Lero, lero, 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 lero! Está bien, te perdono. No, ya no hay pelota, ya te perdono, pero me tienes que dar mi pelota otra vez. Siempre tenemos que perdonarlos, oigan. ¿Dónde está Carlitos? Te perdono, mira, con el corazón, ya tengo un corazón aquí. Bien, sí, bueno, entonces ya se perdonaron. Sí. Van a ser siempre amigos, amigos. Ay, amigos. Sí. Ay, qué. ¿Qué pasó? Te dije, Sandy, que no comprara la azotada otra vez. Le dije que le pusieron pañal. ¿Qué pasó? Lero, lero. Trae pañal. Ay. ¿Qué pasó, Carlitos? Es que le dije a Candy que no comprara otra vez tostadas. ¿Y volvieron a comprar tostadas? Sí, ahora me duele la panza. Trae como 20 acá adentro en la mochila también. ¡Ay, qué rico! ¿Son tostadas? No, son pañales. ¡Ay, no, trae no. pañales ahí! No. Oye, ¿y cómo te sientes, Carlitos? Ay, pues me duele la panza. ¿Y tu mami ya te dio algo de medicamento? ¿Te llevaron con el doctor? No. ¿No? Oye, tienes que ir con el doctor, ¿verdad que sí, niños? Me llevaron con la doctora. Ay, ¡es lo mismo, Carlitos! Y estaba bien chiflado con la doctora Eli. ¿Tú fuiste con él? Sí, ya me contaron. ¿Qué pasó, Susanita? Él llegó y le dijeron que le iban a poner un piquete porque él si no, no tenía no, que siento. Ponerle pañal y él no quiso y por eso trae pañal. ¿Tienes un pañal? Sí. ¡Qué feo! No lo estás viendo, ya está bien grande. Está todo inflado de la popis. A ver, date una vuelta, Carlitos. Ay, qué tramposo. ¡Ay, sí, trae pañal, niño! Eli, ya viste. ¿Qué pasó? Mira, quítate, niño, del pañal. Hazte para allá. ¿Qué pasó? Con permiso, por favor. ¡Ay, qué bonito! Mira, a ver. Mira, aquí estoy yo bien guapo, como siempre, ya saben. A ver. Y pues ahí están los demás. Pues no, no. A ver, acá. Era en reloj. Tin. Ahí se va a colocar Susy. Muy bien. Oigan, Peques. Mira, aquí está Eli. Y yo. Aquí está Peca. Ay, Carlitos, hazte para allá. No se ve. Se ve Candy. Mira, Candy. Ah, tápala, Carlitos, Lili y yo. Y falta Pecas. ¿Dónde está Pecas? A ver. Aquí estoy. Aquí está Pecas. Encuentren a Pecas, niños. Está por los pies de Carlitos. Muévanse. Ya casi se ve. Ay, Susanita ya lo tapó. Yo no. Más. ¿Dónde está? Carlitos. ¿Dónde? Ahí está, ya lo vieron. No es cierto. ¿Dónde está Pecas? Oh. Ahí está. Aquí estoy. Qué bonito. Ay, qué feo. Ay. Oye. No quieren gomitas. Mira, traigo esto. Dame. ¿Qué es eso? Pero está solo. También traigo un gancho. ¿Un gancho para qué? Que no se está dando, no tiene nada. A ver, Peques. Pero yo sé dónde compro. También traigo este. Ya vieron, niños. Esto está lleno de chile. Guacala. Híjoles. Carlitos, por eso te duele bastante la panza, porque eso está lleno de ácido para tus pancitas. No. Ay, sí. Eso me lo comí la semana pasada. ¿Qué? Ay, ya me aburrieron todos con sus pláticas. Mejor vamos a jugar algo. Ay, sí, sí, quiero jugar. ¿Quieres jugar algo? Sí. Tengo un juego padrísimo. A ver. ¿Saben lo que es la mímica? No. ¿Nunca han jugado? Yo sí. Bueno. Yo ya he visto.
cuando les voy a explicar cómo es. Les vamos a dar una hojita y vienen unas cositas escritas ahí, como por ejemplo una casa, una silla. Tienen que ver y solamente con mímica, sin hacer ruidos y sin hablar, los demás peques van a adivinar qué es lo que les tocó. ¿Quién quiere ser primero? ¿Yo qué soy? ¿Quién quiere ser primero? Yo. Ay, yo no, te casi te pensé. Un ropero. Un ropero. Ay, te vas a picar un ojo. Yo voy a ser el primero, ¿ok? Sí. Cuídamelo, Candy. Sí. Nadie lo puede ver. Aquí lo tengo escrito, lo que a mí me tocó. Peques, ¿quieren ver lo que me tocó a mí? A ver. No se escucha. Ahí está. Es una. ¿Me escucharon? No. Ya todos los peques en casita saben qué es lo que me tocó a mí hacer. A ver, entonces, ahí está. Van a adivinar ustedes, peques, ¿ok? A ver, ¿qué soy? Eli. No, no. Todos adivinen, miren. Ay, una señora. ¿Es difícil eso? Godzilla. No, Godzilla tampoco. A ver. Ay, es una señora. Bueno, ¿para qué actúas si ya es? Así ya parece. Así. Una bruja. ¡Una bruja! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Fácil. Miren, demostré mi narizota, mi gorrito de bruja y bien feas que son así. ¡Ay, no! ¡Sigo yo! ¡Y sigo se yo, roban yo, a sigo. Los niños! ¡Ay, no, quiero no, quiero no, quiero no, quiero no, yo, sigo yo, sigo yo! ¿Sí? A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién yo. Sigue? Tú. Dáselo a Pecas. ¡Ahí va Susi! Ahí a ver, enséñaselo a las niñas. Pero que se quite Susi. A ver, este para acá. Así que yo todavía ni llegaba. A ver, ¿qué es? Yo lo voy a adivinar. Ay, ha de estar bien fácil. La peca siempre está tan bien fácil. Sí, a ver si lo puede hacer. A ver. A ver, a ver. Vamos a acomodarnos. Todos acá sí. Para que Carlitos... A ver, Carlitos, acomódate. A ver. Ah, vamos a sentarnos. ¿Sentadito? Ay, sí. A ver, Pecas. ¿Listo? Ay, a ver, con permiso, no quiero estar contigo, me caes mal. ¿Escuchaste lo que le dijo? A ver, siéntense. Ay, con permiso, Susi, tú sí me caes bien. Ah. ¡Ándale! Ahí va. ¡Una cabezota! No. ¡Una estatua! ¡Una estatua! No. ¡Un monstruo! ¡No! ¡Un zombie! ¿Eres? ¡Un camello! ¡Un... ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! ¿Eres una estatua egipcia? ¡No! ¡Ay, qué parece que ya sé así! ¡Es un conejo! ¡No! ¡Ay, es que pareces un zombie! A ver, a ver, a ver. ¿Grande? ¡Una cabezota! ¿Grande? ¿Hoja? ¡Hoja! ¡Tiene hoja! ¿Qué más? ¡Vuela! ¡Un conejo que brinca y habla! ¡Un pájaro! ¡Se le paran los pajaritos! ¡Entonces es un árbol! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Estaba bien fácil! ¡Ahora yo! ¡Por eso tenía la cabezota! Digo yo, con permiso. A ver... Tú quítate. ¡Quítale el pañal! ¡Ay, ay, ay! Sí, con el muñeco. No, no.
decir. Ay, cuenta que es así y luego es así. No puedes hablar, solo mímica. ¡No hables! ¿Estás haciendo un TikTok? ¡No! A ver, no adivinamos. Ya, no, no, Carlitos no vale porque hizo trampa, mira. Como es muy difícil. Se le cayó el papel y yo lo vi y ya no pude jugar. Entonces, dos, hablo, sigo yo. Pero tú sí sabías que era. Sí. ¿Qué le había tocado y que no, no supimos? Una casa, estaba bien fácil. Ay, y nadie se la supo. Bueno. Ay, está muy difícil, ¿eh? Sí, sí, Carlitos, a ver, vamos a ver la mímica de sigo yo. Sigo yo, pero acomódense bien porque no me van a ver bien. Acomódense, háganme por acá. A ver. No vean porque si ven es trampa y los descalifico a todos. Nada más pueden ver los peques allá en casa. ¡Tápense los ojos! ¡Ya! Sí. ¡Es una rata! ¡No, es Susi! ¡No, que Susi es una rata! ¡Ay! No es cierto. Es una bromita así pequeñita, chiquitita. A ver. Yo, ay, espérense porque ya se me olvidó. ¡Sí, te olvidó! ¡Ay, no! Ay, le voy a echar un pedo. ¡No, cochina! Ya. ¿Ya? ¿Ya la tienes lista? Sí. A ver. ¡Ay! ¡Esto es enojada! ¡No! ¡Casi! ¡Susi con hambre! ¡No! ¡No! ¡Mire! ¡Hulk! ¡Susi levantándose! ¡Ya sé! ¡Tiene piojos! ¡No! ¡Es dos candy! ¡No, piojos! ¡Me tengo que rascar así! ¡Ay! Este... ¡Ya sé! ¡Mala! ¡Una loca! ¡Una loquita! ¡No! ¡Un chango! ¿Qué puede ser? ¿Un chango? A ver, tiene cuatro patas... ¡Un monstruo! ¡Un exorcista! ¡No! ¡Una araña peluda! ¡Una araña peluda loca! ¿No? ¿Qué color tiene? Señálanos. ¿Qué color es? Se hace que ya también le afectaron las tostadas. Es color amarillo. Tiene cuatro pe... ¡Cuatro patas! ¡Petas! Digo decir cuatro... ¡Patalón! ¡Cuatro pelos! ¡Pero no! ¡Ella le hizo así! Tiene... Este... ¿Es carnívoro? Es un animalito. De cuatro patas. Color amarillo. ¡Ya sé qué es! ¡Cabezota! ¡Ya sé qué es! ¿Qué? ¿Qué? ¡Un león! ¡Sí! ¡Wow! Ay, pensé que no iban a adivinar. Nunca ya me estaba cansando. Yo pensé que era la gallinita. ¡Sí, me yo creí que, era una araña peluda. ¿Quieren que se los enseñe? Sí, a ver. Ah, no, era un ratón. No, era un león. Un león. Sí, ahora sigue Candy, Pero tápense los ojos todos. Nadie lo puede ver. Sí, nadie lo puede ver. Sí, siéntate, Susanita. ¡Ya! No, ¿qué? ¿Ya? ¿Ya lo enseñaste? Sí, se los enseñé a los niños. A lo mejor no lo vieron. No, a ver, otra vez. Ahí está. ¡Ay, no enseñó nada! A ver, otra vez. ¡Otra vez! Pero extiéndelo bien y despacito. ¡Un perrito chihuahueño! ¡Un chupacabras! ¡Una vaca lechera! ¡Ey, Lili llorando! ¡Es una vaca! Un niño chiflado que se chupa el dedo. Carlitos. Está de pañal. ¡Ah! ¡Está de pañal, Carlitos! También usa pañal. Y también tiene diarrea. ¡No puedes hablar, Candy! ¡No, no digas nada! A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hace? ¡Uy, te pegaste! A ver. Gatea, se chupa el dedo. ¡Se me hace que! ¡Toma teta! ¡Sí! ¿Qué es? ¿Se me hace que? Es un changuito. ¡Es un bebé! ¡Sí! ¡Estaba comprada! ¡Sí! A mí me toca de nuevo otra vez. ¿Jugamos? ¡Sí! Ya tengo el mío. ¡Tápense todos los ojos! ¡Todos tápense los ojos! No pueden ver. ¡No hagan trampa! ¡Ay! ¿Quién me pegó? ¡Ahí va Candy! ¡Tápense los ojos! Candy, tápate los ojitos. Una, dos, tres.
¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Sí! No, no. Peques, ¿no vieron lo que me tocó? Bueno, no. Otra vez. Otra vez, ¿sí? Ya. Ya, Peques. Ay, no, yo no. Ya. Ya lo tengo. A ver, una, dos, tres. Es así, miren. ¿Grande? Explosivo. No, explosivo no, es así. Brillante. Y... ¡molcajete! Pelos. Mucho pelo. ¡No puedes hablar! Se rasca. También traía diarrea. También traía pañal. No, y... un cono. ¿Banana? ¡Come banana! Ay, ¿qué será? Ya sé. Ya sé quién es. ¡Eli! ¿Qué? ¡Eli! ¡No! ¡Eli cuando le anda del baño! ¡No, Peques! ¡Es un chango! ¡Sí, es un chango! ¡Es vos! ¡Es grandote! ¡Tiene pelos! ¡Come banana! ¡Ay, es el que se peleó con Godzilla! ¡Sí! ¡Ay, pero yo quiero ver! Godzilla le gana. No es cierto. ¿A quién tiene otro? ¿Team Kong? ¿A él yo? ¿O Team Kong? ¿Hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo no? ¡Ándale, el último! ¡Team Paquita, la del barrio! ¡Yo! ¡Ay, el último, Carlitos! A ver. Se ve. Ya. ¿Ya? A ver, es así. No tenías olfato, COVID. A ver, espérate, eso sí. ¡Ah! ¿Es así como tú? No. Ah. ¿Cómo ir? Carlitos no sabe jugar mímica, no hace nada. Ay, nada, es que no puedo nada, se agarra la cabeza. La hace así, no, no la hace así. La hace, la hace. Ay, es que no puedo hablar, bueno, voy a hablar. Ya. No, no puedes hablar. Solo haz mímica. Tú no sabes hacer mímica. Ay, no, está bien fácil. Ya no quiero jugar. ¿Por qué? Ay. Ay, bueno, es que tenía, no está bien. Una nariz no, así. No, 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 no. Ya, ya lo grande. Vi. Ya lo vi a que decía payaso. Bueno, miren. Ay, no. Es que no, Carlitos, no te sabes las partes del cuerpo. Se me hace. ¿Qué les parece si le enseñamos las partes del cuerpo con una canción? ¡Sí! Sí, vamos a enseñar las partes del cuerpo y todos los niños en casita nos van a ayudar, ¿ok? Pero vamos acomodándonos porque a nosotros nos gusta mucho bailar. Son muy fácil las partes del cuerpo. ¿Se las explicamos? Sí, sí, Susanita. A ver, si decimos que vamos a mover la cabeza. Yes. Vamos a decir que vamos a mover las manos. Vamos a mover la cadera. Y vamos a mover los pies. Y vamos a aplaudir. A un lado ya. Y al otro. Y si digo que para, arriba. Abajo. Arriba. Ah. Y si digo que para, bajo. Arriba. Abajo. Abajo. Y si digo que hacia. Atrás. Atrás. Y si hago esto, vamos a hacer una media vuelta. Entonces vamos a bailar todos y a mover el cuerpo. Con las manos, las, con los.
izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, un, dos, tres. Con las manos, glas, glas, glas. Con los pies, glas, glas, glas. La cabeza, nic, nic, nic. La cintura, knock, knock, knock. Un pasito para. El baile de mover el cuerpo, coméntenos si les gusta bailar con nosotros, si les gusta jugar con nosotros, para mandarles saludos, ¿verdad, Eli? Así es. Oye, y hablando de TikTok, ¿qué te parece si nos vamos a la sección del TikTok? ¡Ay! Sí, porque esta semana grabamos TikTok bien padres para todos los niños. ¿Los quieren ver? ¡Sí, vamos! ¡Papá! Dime, mi amor. Dame dinero. ¿Dinero? ¿Para qué? Papá, ¿por qué voy a salir con mi novio? ¿Cómo fue? ¿Y desde cuándo tú tienes novio? ¿Y a dónde van a ir? Papá, voy al cine. ¿Al cine? No, 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 ni inventes. Tú no vas a ningún cine, mucho menos con tu novio. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo. Pues las gallinas son para comerse. ¡Esta no! ¡Esta no! Ni cuando mis abuelos y yo tuvimos hambre en el jacal nos la comimos. Ella no, porque ella era mi amiguita. Yo la curé cuando casi la matan de un disparo. Ella casi dio su vida por mi fulgoso. ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Ay, ay! ¿Por qué tanto escándalo? ¿Qué hora es? ¿Por qué me despiertas tan temprano? ¡Pero si es la una de la tarde! Mi mamá me dice que soy la cosita más bonita de todo el universo. Y si ella lo dice, será verdad, porque las mamás nunca se equivocan. ¡Ay, ya llegó la hora! ¡Ay! ¡Moviendo todo el cuerpo! Diviertan con nosotros. Mira, ¿qué te parece que hagan dúos así con nosotros y lo pasemos en nuestro próximo programa? ¡Sí! ¡Sí! Que nos manden sus videos. Oye, y hagan dúos con nosotros. Apenas te iba a decir que te trajeron mi celular. Sí, vamos a mandar saludos a todos los niños. A ver quién nos está viendo. ¡Ay, tiene contraseña! Ay, pues ya te la sabes. Saludos, dice Sergio, a Ciso Picasso. ¡Saludos, Ciso Picasso! Muy bien, también saludos a Erika, nos está viendo, un saludito. A ver, ¿quién más, Susanita? Dice, ¿pueden venir a mi fiesta? ¡Sí! ¿Quieren ir a la fiesta? ¡Sí! ¡Invítenos! Oye, ya nos han estado invitando a sus fiestas y estamos preparando un espectáculo padrísimo para mostrárselo a toda la gente, ¿verdad, Eli? Así es. Adriana Castellanos dice, saludos y bendiciones para todos ustedes. Dios los bendiga y mil bendiciones y les mando saludos cordiales desde Monclovita la Bella. ¡Saludos! ¡Ay, desde Monclova! ¡Un besito para nuestra amiga Adriana Castellanos, peques! ¡Un beso! ¡Mua! Y dice Jonathan Puente.
Puente. Saludos. Un saludo para nuestro amigo Jonathan Puente y le mandamos un besito de parte de sus amigos de Eli y sus peques. Y también dice Isaac Vargas. Hola, buenos días. Excelente día. Saludos y bendiciones. Igual también para todos ustedes. Gracias por seguirnos viendo. Gracias. Un besito. Dice Blanca Mendoza. Yo ya estoy lista para que vengan a la fiesta de Ana. ¡Ay, en sí! marzo, claro que sí, vamos a estar ahí. Y vamos a grabar su cumpleaños y todo. La vamos a pasar bien divertido. Y vamos a grabar TikToks con ella para que la pasemos también en el programa como los niños. Vamos a tomarnos muchas fotos. Y queremos que se divierta al máximo en ese día tan especial para ella. Vamos a llevar muchas sorpresas para que ella quede encantada con todo nuestro espectáculo, ¿verdad, Peques? Así es, así que Ana, muy pronto nos vamos a ver en tu fiesta. Ay, sí, bien padre. ¿Y qué te parece si le recordamos nuestras redes sociales a toda la gente, Eli? Sí, para que todos los niños entren a nuestra cuenta de TikTok y hagan dúos para pasarlos en el siguiente programa. Sí, recuerden que nos pueden encontrar en TikTok y en Instagram como eli.pequesoficial y en nuestra página de Facebook y YouTube. ¿Cómo nos pueden encontrar, Eli? Nos pueden encontrar como Eli y sus peques en Facebook y en YouTube. Para que vean todo el contenido que subimos para ustedes, porque lo grabamos con muchísimo cariño y estamos seguros que les va a encantar. Oye, y también quiero contarles un poquito. ¡Mira qué padre! ¡Quiero contarles! ¡Uno! ¿Qué es eso? Es el micrófono de Eli. Para cantar la canción de la mágica magia con este micrófono. No, pero no, no, no. Ay, oye, pero quiero que me digas. Ay, no sé. ¿Dónde lo podemos comprar? Yo lo compré. ¿Dónde lo compraste, Candy? Lo compré en mi pulguita shop. Ay, en mi pulguita shop lo encontraste. Sí. Ay, está bien padre, yo lo quiero usar. Y hay de muchos colores. Dos, probando dos y dos. ¿De qué colores hay? Hay verde, hay azul, hay rosa. Amarillo. Bueno, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué más podemos encontrar en mi pulguita shop? Pues miren, les voy a contar. Este micrófono nuestra amiga Eri lo compró en mi pulguita shop y van a encontrar muchísimas cosas. Así como ese micrófono padrísimo en color rosa, van a encontrar los yetis, cosas para el cuidado personal, botanas, porque también ya cuentan con un snack bien rico. Venden tostitos, conchitas, tostadas, así como las bolsas para nuestras mamás ahora que se viene el 14 de febrero. Productos americanos, de barbería. Ay, van a encontrar muchísimas cosas que les van a encantar. Miren, también hay productos para el cuidado del cabello, tratamientos, productos artesanales para el cuidado de la piel, los cakes, maquillaje, joyería. Ay, cosas bien padre. Miren, pastillas para el cuidado de la salud. ¿Algún detallito para estas fechas ahora en febrero que se viene el 14 de febrero? Sí. Ay, qué padre. Regalar. Yo también quiero comprar un regalo. Oye, entonces, ¿a dónde puedo ir a mi pulguita shop para comprar el regalo de San Valentín? Ay, pues están ubicados en el centro de San Nicolás, frente a Presidencia, para que todos vayan y conozcan, en una plaza llamada Plaza Presidencia. Pueden buscarlo, ponerle la ubicación así y van a llegar ahí porque se llama Plaza Presidencia. Está en la mera esquinita de la plaza, ¿ok? Dice mi pulguita shop y está padrísimo. Tienen más de 1,000 artículos. Voy a ir a comprar uno. Yo ¡qué quiero padre! Uno. Y además pueden encontrar todos los souvenirs de Eli y sus peques. Así es, ya llegó la faldita azul, así como esta. ¿Ya pueden encontrar el vestidito de Eli o el sí. de Candy? Ay, los peluches. Los peluches. Oigan, peques, ¿y qué les parece si vamos a mi pulguita shop? Porque yo les voy a regalar algo de San Valentín. ¡Ah, y ustedes lo pueden escoger! Así que vamos a ir y pueden escoger un regalito porque yo les voy a regalar algo del Día del Amor y la Amistad. ¡Ay, sí! Oye, pero nos dan más dinero. La vez pasada nos dices 20 pesos. ¡No, no, ay, no! Sí. No. Pueden escoger algo porque yo les voy a regalar, ¿ok? Bueno, oye, ¿qué te parece si ahora vamos todos por un dulce? Porque yo tengo dulces, ahorita venimos, ¿sí? Vamos. Sí, ahorita regresamos, Eli. Adiós, me traen un dulcecito. No. Ay, peques, ¿y ahora qué voy a hacer yo aquí solita si ya se fueron todos? Este micrófono está bien padre, mi pulguita, yo me gustó mucho. A ver, lo voy a encender.
Sí, 2-2, sí, 2-2. ¡Ay, qué bonito se escucha mi voz! ¿Qué les parece si probando este micrófono canto mi canción que me gusta muchísimo? Se llama La Mágica Magia. Podemos cantar y vamos a escuchar princesas, hablar de superhéroes, de los castillos, los vestidos bien bonitos. Así que peques, me acompañan con esta canción Mágica Magia de nuestra imaginación. Ven, ven, vamos a jugar con la magia, mágica magia. Ven, 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 vamos a jugar con la magia de tu imaginación. Tal vez te imaginas un bello vestido con un par de zapatillas de cristal, con un lindo vestido, y si tú lo deseas, en princesa tú te convertirás. Tal vez imaginas que tienes poderes y con telarañas luchas contra el mal, salvando al planeta, y si tú lo deseas, un grandioso superhéroe serás. Solo cierra los ojos, dando vueltas y vueltas cada vez más. Y cuando te detengas, echa tu mente a volar. Ahora juega, juega, juega con la magia de tu imaginación. Oh, oh. Juega, juega, juega en tu loco mundo de diversión. Ven, ven, vamos a jugar con la magia, mágica magia. Ven, 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 vamos a jugar con la magia de tu imaginación. Tal vez te imaginas viviendo en el bosque con enanos que no paran de bailar, y un príncipe hermoso viene a tu rescate, y felices por siempre serán. Tal vez te imaginas ser un superhombre con una capa roja para volar, y ser el más fuerte de todos los héroes, y a todos los malos atrapar. Solo cierra los ojos, dando vueltas y vueltas cada vez más. Y cuando te detengas, echa tu mente a volar. Ahora juega, juega, juega con la magia de tu imaginación. Oh, oh. Juega, juega, juega en tu loco mundo de diversión. Tal vez te imaginas ser una princesa, la más bella del mundo mundial, con un lindo castillo donde todas las cosas están vivas y les gusta cantar. Tal vez te imaginas tener un escudo que en cualquier batalla lo puedes lanzar, y con tus amigos todos los vengadores lucharán para que reine la paz. Solo cierra los ojos, dando vueltas y vueltas cada vez más. Y cuando te detengas, echa tu mente a volar. Ahora juega, juega, juega con la magia de tu imaginación. Oh, oh. Juega, juega, juega en tu loco mundo de diversión. Ahora juega, juega, juega con la magia de tu imaginación. Oh, oh. Juega, juega, juega en tu loco mundo de diversión. Oh, oh. Oigan, oigan, me escucharon cantar la canción. Con la magia de tu imaginación. Juega, juega, juega. Es un mundo loco de diversión. Oh, 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 oh. Sí, juega, juega, juega con la magia de nuestra imaginación. ¡Ay, qué le pasa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le llora Chipiorca! ¡Se agarró como el chavo! Es que esa canción, mira, mira. Uno, fuera bailoterapia. Uno, dos, tres, arriba. Y ya nos vamos. Abajo, ya nos vamos. Arriba. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya nos vamos! No, es que esa canción me gusta y me da mucha energía, peques. Ya, no, yo tengo sueño. ¡Mucha energía! ¡Ya nos tenemos que ir! Oye, pero vamos a recordarles a todos los niños dónde nos pueden contratar para sus fiestas. Pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Recuerden que aquí van a ver nuestro programa todos los domingos en punto de la
las 10 de la mañana, ¿ok? Y también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram como Eli.pequesoficial, ¿ok? Y en YouTube y en Facebook, ¿cómo nos pueden encontrar? Como Eli y sus peques. Y para contrataciones, ya saben, 818-120-8308. ¡Adiós! ¡Adiós, nos vemos, peques!